Estamos de vuelta, chicos. Ahora sí, quinto mapa, último partido de la tarde, último partido entre Besiktas y SK Prime, que están bastante igualados, Mellado. Empezó SK metiendo un palizón, luego ganaba Besiktas los dos siguientes partidos y luego SK se llevaba también el cuarto de manera relativamente contundente por sensaciones. Las dos victorias de SK han sido más convincentes tal vez que las de Besiktas, pero es verdad que Besiktas ha sido capaz, ¿no?, de meter dos mapas seguidos y de llevar la serie a su terreno, ¿no?, de estar a un mapa de ganar la eliminatoria. No lo han hecho, no lo han conseguido, pero ahora van a tener otra oportunidad. Bueno, pues vamos a ver, ¿no?, como tú bien dices, si lo puede conseguir, porque todo se va a decir en el quinto mapa. Así lo ha querido la historia. Y recordamos que está BDS Academy esperando en semifinales, donde también lo tendremos en un mejor de 5. Champi, eso será el viernes que viene, si no me equivoco. El jueves, perdona, que viene. Así que tendremos que esperar para ver cuál va a ser esa primera semifinal. Pero no mucho, va a ser solo un mapa porque, como tú bien dices, ha conseguido igualar ese K-Prime. Besiktas, sí que nos da la sensación de que ha hecho mucho. Bueno, ha sido, de hecho, todas las partidas de Snowball, ¿no? Tanto las de Besiktas como las de SK-Prime. Sí que SK-Prime, yo te diría que quizás ha snowballado mucho mejor, ha estampado mucho más, ¿no?, las partidas. Pero vamos a ver qué ocurre, porque da la sensación de que quien gana el early, gana el encuentro. Está viéndose eso, ¿eh? No hay opción a comeback y eso que están siendo composiciones de bastante escalado, pero aunque con composiciones de escalado estoy viendo, bueno, counterpicks que son clave, como el Yone de Diplex, jugadas en el game que marcan el desempeño de la partida, porque al final, aunque sean compos de escalado, la que se pone por delante pues lo tiene un poco más fácil, ¿no?, para imponer su criterio, para colocar visión, para acumular dragones y a partir de ahí ser la que mejor escale. Bueno, pues bueno, a ver. Están siendo partidas rápidas. Sí, ¿no? A ver si en general todas han sido 20 y tantos, ¿no? O sea, creo que no hemos tenido ninguna de 30, no sé si esta ha podido llegar, pero te diría que no, que ha terminado antes de incluso el minuto 29, así que vamos a ver qué ocurre, porque Aurelion Sol está abierto, incluso yo creo que puede ser, como decimos, una de las herramientas que pueda mostrar Mireu. De momento Kaori, que podría optar por esta Jinx, y va, así va a ser. Se van a quedar con la Jinx, ese K-Prime que tienen que responder, tienen prácticamente todo disponible a la posición de tirador. Pueden quedarse con Ceri, pueden quedarse con la Shaya si quieren jugarla. Yo aquí pico Nautilus. Les ha ido bastante bien con el Shaya Rakan. Te puedes quedar con Nautilus porque así también denegas, ¿no?, el pick que podría querer sacar Besiktas. Y el Maokai, que ha sido importante también para Rival. En la parte anterior han castigado un montón a Mireu en todo el early game con esos jugadores de Maokai. Pues sí, va a ser Maokai para Rival, que como tú dices ha jugado muy bien. Y te funciona como flash pick, aunque bueno, Maokai ya ha estado nerfeado. En cuanto a armadura se nota bastante, ¿eh?, para fase líneas de support. Así que los traidores que pueden ser peores, Aphelios podría ser la elección para Neon. Clásico tradeo, ¿no? Pues cuidado con el 3 de límite, porque sabemos que le gusta mucho también, ¿eh? Si sí, es una Aphelios al final. Que es un pick que se le ha dado muy bien al croata históricamente y podría sacarlo, ¿no? Depende de lo que quiera jugar Besiktas aquí en la bolda. Y no juego con Osman, ¿eh? No saquen Nocturne, que les ha ido ya muy bien en el segundo mapa con él. Luego ha jugado el Junra turco y era una de las razones por las que han ganado, ¿eh?, el segundo mapa. Aunque sin fallo diría que contra Maokai, contra Aphelios, es lo más estable. Bueno, Osman, que vamos a ver si lo quiere repetir o no. Y a ver cuál va a ser aquí el pick, intuyo que de support o igual algún power pick en esa calle central, ¿no? No creo que Mireu se juegue otro Azir. No creo. No, va a ser Nautilus. No, va a ser Nautilus. O Rell. Cuidado, ¿eh? Va a ser Rell. Bueno. ¿Te gusta Rell? No soy muy fan de jugarla, pero creo que el campeón está bastante bien. Depende de quién lo lleve. Veíamos el otro día, por ejemplo, las partidas de Letix, aunque perdieron a Waitain muy bien con la Rell. Las partidas que jugó Rell, el support de Letix, tuvo muy buenas partidas. Pero claro, mira, aquí te sacan Talilla, por ejemplo, ya va a ser un problema. El Maokai también te puede llegar a molestar. Pero al final, pues, es un support de engage, ¿no? Creo que prefiero Nautilus generalmente, pero depende también del confort del propio support. Podrían quitar Rumble, ¿eh? Que aunque quizás sí que se te quedaría mucho daño mágico, ¿no? Yo creo que quizás aquí lo que quiero jugar es un campeón top que no tenga mucho daño mágico, como digo. De momento, Orianna es el ban de SK Prime. A ver qué es lo que quiere quitar el conjunto de Besiktas, que se lo siguen Nautilus pensando. Nautilus. Claro, ellos teniendo la regla, ellos van a quitar Nautilus y probablemente quiten también Renata Lash, ¿no? Porque la Renata aquí para SK es brutal. Sí, pero Jinx, tienen... ¿Tú crees que Limit se hubiese sacado aquí un Nautilus con Aphelios? Pues que no, no está mal. A ver, por matcha. A ver, contra Jinx no va mal. Aquí tienen Nautilus, Alistar, Fresh, Renata, te valen todos en este matcha, sí, contra la Ren. Incluso cuidado porque Venur también puede molestar mucho, ¿eh? Si te entra con lo doble, puñetazo en el suelo. O sea, mira, Venur, perdona, Rival, decía. Banana Aurelion, sí, es que yo te lo he dicho, que para mí Mireu con este campeón es otro jugador. Quieren que juegue Azir. Sí. La verdad, quieren que juegue Azir, pero no va a ser Azir de momento. Podría sacar un Juey, que lo hemos visto ya también en la otra serie. Banean Jax,
van a dejar abierta la Renata Last, que creo que aquí tiene mucho valor. Fresh y Alistar también son opciones más que realistas para este Caprine, que probablemente quiera dejar el last pick para su top laner, para Venur, o no, tal vez quieran quedarse aquí, pues eso, ¿no?, con un pick sólido como puede ser el Gnar o algo del estilo en la calle superior y no enseñar nada y dejar el last pick de support. Pero yo creo que lo más normal es piquear el support aquí. No, no creo que se juegue un Ahri, ¿no? Mire, ahí está, ahí está. Que estemos aquí ilusionándonos y vaya a sacar un campeón flojete. Funciona muy bien contra Rell, típico contra habitual. Vas a poder también a priori, ¿no?, poder llegar a Jinx. Así que a ver cómo se le da a Limit, que también es uno de sus mejores campeones. Silas. Silas, ¿eh? Bueno. Contra Maokai, Alistar es muy bueno. Sí, muy, la muy verdad. Bueno, ¿eh? Tiene muy buenas ultis. Es un pick muy bueno aquí para Mireo. Además es un campeón que se le da bastante bien al coreano. El matcha contra Talilla es bueno. Me parece un pedazo de pick. ¿Eh? Sí. Me parece un pick espectacular. Por definitiva será muy bueno. En el matchup está muy bien planteado. ¿Qué nota le das al pick, Champi? Y en la compo tiene sentido. Pues creo que es lo mejor que puedes picar. Muy rico un 10. Sí, muy rico un 10. Muy rico además un 10. Es un jugador que lo lleva. O sea que, sin duda. Joder. Sin duda, un muy buen pick. Aquí, y aquí para Jun, el coreano. Y aquí falta el pick de Jun, que es un blind pick arriba. Atrox, o algo así. Atrox, Renekton, vale, cualquiera, no sé. Rumble por Rumble. Pues va a ser Rumble. Para Besiktas. Billone. Udyr para Venur. Casante, pase Casante. Sí, Casante, ¿no? Contra Rumble. Tenemos draft. ¿Cuál te gusta más, Champi? Me gusta el de Besiktas. La verdad, me gusta el Silas de Mirou. Solo por el Silas. El Silas creo que es un god pick aquí. Contra el Maokai, Talilla, Alistar. Sí, sí, la verdad. Entra, es luego que creo que el Rumble te mete presión arriba, estás bien, tienes Jinx. No sé. Lo que no me gusta es la Rumble, es lo único que no me gusta. Vale, yo. Sin Power es bueno contra Talilla y contra Maokai. Yo he dicho que ganaba Besiktas, creo que va a ganar. ¿Tú quién crees que ganaría? Viendo el draft, me quedo con Besiktas. Creo que sería el mejor equipo. Entonces no sé cómo será, pero bueno, Besiktas ha ganado ya dos partidas, o sea que tampoco tienen que estar tan por encima el SK Gaming. Y creo que puede ganar la Besiktas. Bueno, pues a ver qué ocurre, como decimos, porque pinta bien la cosa. Pinta bien a favor del equipo de Besiktas en cuanto al draft, pero sabemos que luego la partida es otra cosa completamente diferente. Vamos a ver a Mireu en otro pick. Yo creo que él mismo ha dicho, mira, no me des el Azir. Hoy no estoy para jugar a Azir. Así que, no, que creo que han hecho bien, ¿eh?, en no dárselo. Si le gusta y encaja también en la compo, Mireu sí que puede tener una partida de esas en las que ya verá atención. Me no, encanta, no de las de 2-8. Me encanta, Champi, que estemos aquí nosotros de vez en cuando mirando las horas retransmisiones, ¿sí?, ¿sabes? Es como, ellos también harán lo mismo. Nos verán qué pensarán de claro, nosotros, nos tío. ¿Qué pensarán de nosotros? No, no, sí. Nos ven el ordenador. Yo tengo puesto ahora mismo la retransmisión de los Balcanes, tío. Que tienen un plató que se parece al nuestro de antes. Y están aquí los dos chavales gasteando. Tienen 80 vivos. Pero bueno, supongo que emitirán también en pero YouTube. Pero estos, ¿no?, que has dicho quiénes son, los de los Fortuna. Balcanes. Los de los Balcanes. Sí, 80 vivos. Los transmiten también en YouTube. Creo. Sí, allí yo creo en YouTube tendrán más. En YouTube, sí. Pues unos 400 también en YouTube o así. ¿Sí? Claro, es otro rollo, ¿no? Ya. Sí, los Balcanes es otro rollo. De hecho, estoy viendo el canal de YouTube, tiene como vídeos en plan de youtuber. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Ostras, qué guapo. Sí, sí. Mira, estoy viendo aquí a estos. ¿Estos quiénes son? A ver. ¿Quién estás viendo tú? Hitpoint. Sí, estos son los alemanes, ¿no? No, no, Hitpoint es o sea, la verdad. El Báltico. Sí, el Báltico. Croacia, República Checa. Claro, que están todas las regiones, aunque no les queden representantes, sí, sí, retransmitiendo en EMEA Masters. Antes los tenía turcos, por todos los turcos, que están con la camiseta del Besiktas, de hecho, y los alemanes van bueno, con la de SK. Es que eran los de la mesa análisis. Sí. Ah, me encanta porque los de la mesa análisis analizan el draft. Ah. Que en parte tiene sentido, tiene ¿no? Tiene sentido. Eso a veces lo hacen también en la League, en World Series. Sí, nosotros no lo hacemos. Que a veces analizan el draft los de la mesa análisis y luego ya casters cuando es que eso tiene sentido, debería claro cambiar eso. Y más si tienes un pro player o un analista. El tema también es que en la mesa análisis mellado estamos los mismos que casteando. O sea, realmente no tiene sentido. O sea, no, nuestra mesa de análisis no es una mesa de análisis realmente. Nuestra mesa de análisis. Pero si tú de verdad tienes analistas o exjugadores ya, claro, gente es que solo hace mesa de análisis. Porque para que tuviésemos una mesa de análisis tendríamos que tener, para empezar, una buena mesa, ¿no? Claro, también. Y tenemos una mesita. Pero sí, o invitados. Y con algo de análisis en la mesa, ¿no? Es que en nuestra mesa no hay nada. Hombre, nada. ¿Qué vas a poner? Un boli. De hecho, me acabo de dar cuenta, está rota la mesa, ¿no? No, está como la madera un poco levantada, pero eso no es una cámara mía. Es de la humedad, creo. Pero qué humedad, Julio. ¿A quién se le ha caído algo ahí, no?
Yo no he sido, ¿eh? No, yo tampoco. Yo, profe, no he sido, ¿eh? A mí que no me miren. Que yo no he sido. Pero tú piensas que a veces me he dado la mesa de análisis y la hacemos tú, Walk y yo, ¿sabes? Ya. Bueno, pues así es la mesa de análisis, ¿no? Claro. Más que mesa de análisis, mesa de entretenimiento. Claro. Sí. Entonces, claro, no tiene mucho sentido hacer la distinción si luego la mesa de análisis vamos a estar los mismos que estamos gestionando. Oye, me gusta mucho porque los alemanes, tío, tienen la camiseta de SK Gaming, ¿sí?, y por detrás la del Eintracht que Spandau colgadas. Claro, porque esas se las pondrán mañana cuando juegue el Eintracht. Pero queda guapo eso, ¿eh? Sí. Mola, la verdad. Mola, ¿eh? Nosotros no nos han mandado nada, ¿eh? Ni Wasson ni Letix. Mola, mola, pesicola. Sabían que les iban a eliminar. No confiaban mucho, ¿no? Pero han dicho, no vamos a mandar nada si te respondía. ¿Para qué vamos a mandar nada? Sí, sí. Otros años sí que nos mandan cosas, ¿eh? Maldaños nos enviaba cosas. Sí. ¿Qué más os enviaba cosas, Champi? No sé. UCAM nos dio cosas. UCAM nos dio cosas. Nos da cosas a veces. Pero no, yo me refiero a eso de equipos que cuando van al EMEA Masters normalmente sí que se pedía. Heretic sí que nos envió un año, ¿no? Sí, una vez, creo. ¿O no? Yo creo que sí. Curioso, cuanto menos, ¿eh? Bueno, pues, gente, nos han dicho que hay una pequeña pausita, así que nada, esperamos entrenar. Sí, estamos ahí viendo el draft, pero porque estamos tardando un poco, ¿no? En que arranque, porque había una pausa, no sé si por runa, hasta lo típico de que vuelven a hacer el draft o algo del estilo, pero en teoría entrarán en nada, en un par de minutillos. Es simplemente por hacer el draft, ¿eh? Así que la gente no se preocupe. La gente, ¿quién quiere que gane? ¿Besiktas o SK Prime? Pregunto. No, la gente va con alguien. El que gane se enfrenta a Vidias Academy, ¿no? Sí, claro. Mauro ha dicho que le daba un poco igual a quién enfrentarse. A ver, hombre, yo si puedo ir con alguno, yo creo que voy con algún alemán, ¿no? A mí, de los 8 que quedan, me da igual el que gane. Y iría con Orbit Anónimo, la verdad. Porque eran como... Ya. Se han colado sí, aquí. Era, ya, el Albus Nox Luna, ¿no? De equipo polaco. Del EMEA Master. Digo, venga, va, pues con Orbit Anónimo. Pero ha metido Vidias Academy un 3-0. Ya, obviamente. Y ya está. Voy con todo menos con Carmen Corp. También basado. Me representa esa opinión. Sí. Me representa esa opinión. Sí, aunque BDS tampoco, la verdad, me hace mucha ilusión que gane. Bueno, está Mauro, ¿no? Ya, pero... Es el único que ya van españoles. Yo no sé si Mauro puede con el poder francés. Dice que no son franceses, son suizos. Bueno, pero los franceses se piensan que... se piensan que Targamas es francés, que Niski es francés. Todo pues lo que un BDS ya ni te cuento tú. Es francés. Sí, sí. Si tiene acento es francés, ¿no? Es que no puede, o sea, es que lo digo, no hay ninguno que diga, guau, tal. ¿Cómo me mete fe? Yo dice, Enigma Galaxy, tío, que gane Enigma Galaxy. Hace mucha gracia porque dice, Rai Army, voy con Caliste. Puede ganar él y perder el resto. ¿Por qué irías con Caliste, con un jugador? Pues, bueno, igual le mola. A mí, porque la mayoría de gente es fan de un jugador, antes que de un equipo. Ya, pero sí, a Caliste no. No, ¿qué? Bueno, no sé qué trato ha podido tener con Caliste, ¿no? Ni qué ha podido ver de Caliste. Pues igual ve la Liga Francesa. Igual, ¿ves la Liga Francesa? Pregunto. Pregunto. Voy con Mireu, es el mexicano que sacaron por tóxico de Rainbow Seven. No. A ver, sí que estuvo en Rainbow Seven. Ya, pero no. Que si no es mexicano, ¿no? Claro, por eso digo. Sí, pero bueno, es una broma. O sea, a mí no lo pantalla, claramente no es mexicano. Yo... Bueno, igual sí, ¿no? Podría serlo. Pero ¿por qué dices que mire y que claramente no es mexicano? Claro, yo sé. Me falta el sombrero. El bigote. Los mariachis. No, claramente no lo es. Le falta estar comiendo también un, claro, taco. Comer unos tacos. Un taco. Que diga güey. No. No mames, güey. Sí, sí. Entonces no. Es humor de gente que nadie se tenga la piel fina. Ahí que ya sabemos que aquí, como es ahora, que dices algo. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo? No, que dices algo y se malentiende. Ah, o sea, vale. Piensa, yo qué sé. Claro, claro. Que eres cierta cosa. Cierta cosa. Sí. Vale. Ahí está. De gorila. Era una broma, gente. Era una broma. Por favor. Por o sea, favor. Yo sé. Bueno, tú me has estado en México. Tú sales a la calle y no llevan todo sombrero, ¿no? Bueno, cuidado. Pero, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí, coño, igual sí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llevé. Es como en España, ¿no? Aquí la gente va con cargo, ahí iban con sombreros. Claro, yo cuando. Lo cuento siempre, cuando estuve de Erasmus en Polonia, hubo una compañera de clase que me dijo: buah, me encantaría visitar España, tal, hace muy buen tiempo, no sé qué. Pero es que me dan miedo los toros. Y digo: bueno, pues. No,
sé, no vaya a saberlos. ¿Sabes? Tampoco pasa nada. Dice, no, pero allí no, la gente no los tiene en plan de mascota y los pasea por la calle y tal, los toros. Digo, no. Sí, sí, la verdad. Dice, yo es que he visto toros en la calle. Digo, claro, son también. Pero no, no son mascota de nadie esos toros. Yo pensaba que era como, en plan, que tú tenías un toro en tu casa como si quien tenía un perro. Si tú eras español, tenías un toro en tu casa. Yo sí, de barbaridad. Imagínate tener un toro en casa. Ya. Pero, bueno, sería más como el cabestro, ¿no? Que crees sí, no, como un poco que tener un chalé o un sitio. Sí, sí, pero, sí, claro, pero ¿qué puertas tienes que tener para que pase con los cuernos? Ya, ya, no, es que. Oye, te dijo totalmente en serio, tío, y dije de verdad. Qué fuerte, tío. Hostia, Los polacos están locos. Gente con cuernos por la calle sí hay, eso es verdad. Sí, sí, en España y en todas partes. Sí, sí. Y me da unos cuantos. ¿Champi no tiene un toro de mascota? No. No, no tengo. No, no tengo, tengo una gata. No, no. No tengo ni yo, tío. Pero sí, sí. Hay gente que lo piensa, ¿no? Mi hermana tiene más cuernos y entra por casa. Ala, pero esa falta, ¿no, tío? Que me ha hecho raro no ver a ni el LOL. Tío. Ala, por la puta cara. Tío. Me recuerda, tío, hay un TikToker que sube vídeos de... le han dejado a mi novia... le han dejado a mi hermana y le voy a molestar. A ver, toca la puerta y dice sí. Coge un altavoz de estos enormes y empieza, le da el play y suena... Porque está soltera, está de moda. Porque la dejó con el novio. Y la hermana, ¡que te vayas! ¿No te has saltado nunca? No, no me has saltado nunca, ¿verdad? Joder, pues todas las canciones que hablan de desamor. Sí, todas. Amorfoda, todas las que te puedes imaginar, ¿sabes? Ya, es lo típico de TikTok, ¿no? Es como algo me funciona, voy a repetir el formatín permanentemente. Sí. Y sigue funcionando, ¿eh? Eso es tremendo. Eso sí, me sí. De TikTok. Igual que hay otro que asusta a su hermana. Claro. No sé si se lo has visto. No, tampoco. No. Yo el bullying a hermanos no... No lo consumo más que nada porque nunca he tenido hermanos, entonces no me, nah, no me despierta nada. No es como, guam, cuando me pegaba con mi hermano, no, no existe. O sea, no nació. Te pintaron pajaritos en el aire también, es verdad. Pero yo que sé, imagínate, está desayunando, pum, sale de la ducha, le graba el TikTok. Es que es una barbaridad. Champi, me un saludo de Sevilla. ¿Qué tal por la feria? ¿Todo, todo bien? ¿Cómo ha ido? A mí me gustaría ir alguna vez a la feria de Sevilla, tío. Pues nada, mira, te pillas vacaciones. ¿Y ya pasarlo bien? Sí, pero me tiene que invitar a alguien. ¿Por qué? Porque si no, no entras. ¿Va por invitarme? No, no sabes eso. Es casi una seta eso, bro, ¿eh? Que para entrar a las casetas tienes que tener un poco flow fallas, ¿sabes? Ah, tienes sí. Que tener a alguien dentro conocido que te invite y que te deje pasar. Claro, porque si no, no. Esa gente estará ahí metida con los... ¿Sabes? Entonces es como... No, yo sé que Skane va siempre, ¿no? La de Jaén o algo así, una de esas. No, la de Jerez, pero hombre, esa es diferente. Eso. Ah, bueno. Sí, sí. Yo que se me llamo. Claro, claro. Que la mayoría son privadas. Ya sabes que yo, Andalucía, no me... No, no les termino de pillar yo el juego. Sí. No los andaluces. Se han visto conocido en TikTok por incentivar la guerra España contra el Dota. ¿Por? Me hace gracia. Es verdad, la de... La de... ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Y te imaginas a tu hermana. ¡Te puedes llevar por culo ya! Es que se me varía. Mira, ha entrado en bucle, ¿eh? Sí, sí, es que me apetece ver ahora de nuevo. Canciones, me apetece rever de nuevo. Tío, tú eres de verdad el que ve un TikTok de un pavo que hace el mismo formato todo el rato y te hace gracia las 20 veces. O sea, sí. Te lo ves todo y sabes que es el mismo TikTok con sí, toda sí. Canción. Sí, sí, pero es como a ver con cuál es esta canción. Claro, y yo, joder, qué buena canción. Dices, esta también. Pero joder, qué buena. Es el mismo formato. Me pasa, ¿eh? Me pasa con... Hay un par de tíos que también veo que hacen siempre el mismo TikTok y me lo veo siempre. ¿Sí? Solo cambia un poquito y digo, guau, funciona. Es curioso, ¿eh? ¿Cómo hemos pasado? Pues no, veo este contenido que es más rápido porque no tengo tiempo de verme un vídeo de 10 minutos y me veo esto. Pero en cambio te ves 10 TikToks de un minuto. Vale, has visto los mismos. Sí, bueno, pero lo veo por dos, así que reducimos. Claro. Reducimos este. Es que literal. Sí, sí. ¿Y este podcast? Pues mira, porque van 0-0, no ha habido ni un ganqueo, no ha pasado absolutamente nada. Y pues para hacértelo un poco más entretenido, jamalín, ¿sabes? No te gusta. Tío, llevan 6 minutos, han sacado el dragón de Sictas y Rey vuelve ahora a tradear por los Kevin. Se nota que es el quinto mapa, ¿eh? Porque se han estado pegando una barbaridad, ¿eh? Hemos tenido muchísima acción en todos los mapas. En este yo espero que, sobre todo a partir de Midgame, Besiktas quiera plantear pelea, pero... Esa también, viendo las compras. Esa también, la de yo te esperaré. Te ha dicho yo espero, digo, pues esa la de yo te esperaré, esa también se la pone a la mano. Ah, pero esa es... Bueno, pero rara, ya, ¿no? Pero es como te ríes de, ¿sabes? Ya, o sea, que te puedes poner cualquier cosa, ¿verdad? ¿No? Sí, en realidad sí. Cualquiera que hable para amor, para bien o para malo. Kevins, se reparten. Dos para Turquía, uno para Alemania. A mí me gusta. ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta?
Oye, mira, voy a nivel 7 ya, ¿eh? Cali y el Dandy, ¿eh? Uf, joder. Míticos, Cali y el Dandy. ¿Tú crees que Cali y el Dandy irán a la velada? Hostia, ¿eh? Pueden ser cantantes de decir, ostras, ¿no? Tienen buenos temazos, ¿no? Sí, pero... Yo te esperaré. Sube la mano y grita gol. Sería ¿qué un más? Random. Ya está. Ah, pues tampoco tengo... A ver, tienen más. Tienen alguna sí, más, es pero, que ahora mismo no me acuerdo. Pero son las dos míticas. Juan Magán. Uf, Juan Magán. Pues, hostia, sería un artistazo, Electrolatido. Bueno, yo, Electrolatino. Juan Magán me da vibes de cuando veraneaba en un camping, tío, en salud. Y estaban ahí todos los chavales, tío, los típicos monitores estos que están tomazados y hacen por la mañana zumba con las viejas. No, se llama aeróbic, ¿no? Y por la noche... Ah, bueno, o zumba también, sí. Claro, sí. Por la mañana hacían zumba con pero... las viejas y por la noche contigo bailando coche. Disfrazado de un muñeco de algo. Y ya está. Sí, es verdad, hay mucha gente que curra mucho en verano en los hoteles, sí, los monitores, ¿no? Sí, sí. Es un curro que parece muy divertido, está muy guay. Pero es como, es un curro que tienes que estar todo el rato feliz. Ya, sí. Yo no podría aburrir. Bueno, es como si eres un payaso, ¿no? Casi, sí. Ahí va. Payaso con una puede ser primera sangre. Hay primera sangre o no, porque País Díaz gasta el flash y acaba sobreviviendo. Pues se va a salvar País Díaz, así que no va a dar esa primera sangre, pero Red ya sabemos que lo va a pasar más o menos mal, ¿eh? En este tipo de jugadas, lo comentábamos al principio de la partida, que era como el pick que menos encajaba, ¿no? En la combo de Besiktas, que sí, que necesitan algo para buscar la iniciación y tal, pero contra Alistar el matchup es relativamente complicado. Aún así, la partida está bastante estable. El Rumble metiendo presión en la parte de arriba, quizás lo único, pero nada llamativo del lado de SK Prime. Preguntan por el chat, ¿qué país tiene la mejor música urbana? Hombre, yo creo que Puerto Rico, ¿no? Probablemente. Argentina, cuidado. Para mí en Puerto Rico, Ya. A ver, tiene color. Sí, Argentina ahora ha salido. Eso, Bizarrap, ¿no? John Mico es. De Puerto Rico. De Puerto Rico, pues mira. Es que de Puerto Rico tienes muchos, Tienes Mora, Bad Bunny, Jay Cortez, creo que también. Chencho Corleone. Bomba, Es la locura de Puerto Rico. Que yo hay gente cuando pongo reggaetón por las mañanas cuando estoy jugando solo cu, que me pide que lo quites. ¿Que quites el qué? El reggaetón. Pero ¿sí? En plan, muy enfados, tío. Yo pensaba que era como algo muy de hace 10 años, ¿sabes? Lo de a la música esta, tal, del demonio. Ya. Pero no, hay gente que sigue pensando, ¿eh? La música murió en los 80. Freddie Mercury. Sí, lo ha dicho, ahí, en Estados Unidos, desde los 80. Es que Puerto Rico ha dado mucho, Pero igual la mejor música urbana es de España, No, Quevedo. Vas a decir no, es que, cuidado. Quevedo, Psycho. Cuidado, Uf. No sé si te suena Colombia. No Colombia. ¿Cómo se llama este? El de Fardos. ¿El de Fardos? El F... no sé qué. No, FC... no es FRV. Es JC no sé qué, sí. Ese es español, es de Sevilla. ¿Sí? Hostia, pues no lo sabía, pero ahora voy a también presumir ese chaval. ¿Y la de exclusivo? ¿De quién es? Uf, esa es muy buena, Sí. Ese es un temón. Este la tengo, la estoy quemando, Tío, ¿y has escuchado la Sevillana? ¿Has escuchado la Sevillana? ¿No la has escuchado? Diomar Montes. Sí, la he escuchado. A ver, a mí no. No soy muy fan. No me gusta mucho. Es que en esta época del año soy un poco como confeti, Colombia, ¿no? También, es verdad. Fate, Shakira, Karol G, Maluma, J Balvin son de Colombia. Colombia vuela también. Sí, Colombia también, sí. Buen equipín. Tiene buena mercancía Colombia. Tiene buen equipín Colombia. Sí. Para echarse un LOL, Sí, sí. El atoble Fate de la jungla Shakira, Karol G en medio, Bodhi de Maluma y J Balvin. Para mí Fate mayor que todos. Cuidado aquí con Diplex. Llega también las raíces. El dragón a mitad de la vida. ¿Qué ocurre con Paidia? Se va a acabar muriendo. ¿La kill para quién? ¿La kill para Felios? No. La primera sangre es para Limi con el Ignite. Bien, ahora Reybol tratando de darle la vuelta a la jugada. Osman que tiene que quemar el Flash Neon. Qué fuerza que todo el equipo del Besiktas retroceda. Cuidado porque los va a dejar ruteados. Se está acercando el equipo de SK Prime. Y este dragón que se marcha para Alemania. Tú, es tremendo que no han hecho nada. Los de Besiktas no pegaban. Entraban ahí a la pelea, que ahora ha tenido cierto espacio para pegar. Mireus ha metido también, pero no hacían daño. El dragón ha sido para SK Prime. Y País Día, pues bueno, el gran sufridor de la partida. Ha entrado con Rell y se ha muerto.
Bueno, pues espérate aquí porque las canas son buenas. ¡Ay, ay, ay, Mireu! ¡Ay, ay, ay, Mireu! Osman que se va a morir. Y Reybol que debería ser el siguiente. Llega el no acaba más a Sir Morrango. Colocan el guard. Y la kill va a ser para Osman. Doble para Chinzao. Pues asesinato doble aquí para el jungla de Besiktas. Estoy casi seguro de que esa kill se la querían dejar al Sylas, se la querían dejar a Mireu, pero en el momento flasheaba. Tenían que entrar sin FAO a reclamar la kill. Vaya error aquí de Diplex, que le puede costar bastante a ese Prime. Bueno, pues a ver qué ocurre, porque de momento hay partida y, como decimos, la primera sangre se la ha quedado a Listar, así que diría que esto es muy worth para el equipo turco. Bueno, suma y sigue. De momento la partida, vamos a llegar al minuto 13, es la partida más calmada de toda la serie. ¿Cómo se nota que es el quinto, Champi? La verdad es que sí, se nota un montón porque han habido varias kills en todas las partidas. Han sido partidas bastante caóticas algunas, sobre todo el segundo y el tercer mapa. Ah, no, y Champi, ahora están muy tranquilos, 2-1, minuto 13. Champi, estoy mirando, el jueves juegan los que juegan mañana en las semifinales. Claro, tiene sentido. El viernes... Ah, no, claro. O sea, claro, digo, igual por tiempo debería ser así, pero no, lo cambian, ¿eh? Fíjate. Lo cambian. No tiene sentido. Como, bueno, es como tienes un día más para preparar cuartos y uno menos para semifinal. Ya. Mejora, ¿no? Sí, pero claro, entre cuartos y semi. Pero sí, curioso eso, ¿eh? Que, o por lo menos así lo hemos visto aquí en una imagen que tenemos. No sabemos si estará bien o estará mal. No, creo que está bien. Creo que está bien. Kraken completado para Neon. Llega ya también ese primer ítem. Y bueno, de momento, como decimos, pues a seguir escalando ambos equipos. No tiene pinta de que se vayan a pegar, ¿eh? No tiene pinta de que se vayan a pegar. Nada de pinta, ¿eh? Pero nada de pinta. Ha terminado el Liandry, eso sí, Jun ahora. Pero necesitan también el segundo objeto en Mireu. Estoy seguro de que le querían haber dejado esa kill, pero, no, pero la ha tenido que resolver. No, no, pero ese juega en el MSI, ¿eh? ¿Quién? Jun. ¿Jun? No, Jun. El support. Jun. Vale. Pero Jun es el torneo de... Ah. ¿Y Jun no es el support de Fana? No, no es J, según yo. Ah. Ah, la J no se pronuncia como J. No. Ah, vale. Vale, vale. En coreano no. Ah, vale. En inglés tampoco. Ah, vale, vale. Y creo que en casi ningún idioma de español. Ah, vale, vale, vale. Cuidado, compañía. Está llegando las raíces. Ultimate que recoge Mireu ahora. No la va a gastar. Se gira rápidamente. Uy, qué malo ha estado ahí. Hubiese sido bueno, pero la verdad es que no. Es Pursito Turco que recoge el heraldo y lo podría plantar arriba. Pues sí, ahí va. El heraldo que lo van a plantar arriba. Está empujando además Kaori. Quiere zonear mientras tanto Paizdía. Cuidado, Paizdía. No se complique, no se líe, que Casante le puede girar en cualquier momento. El que está en un lío tremendo es Jun, que se va a morir. La kill se la quieren dejar a Diplex, que le ha tardado un poco en matar, pero lo consigue finalmente. Y el heraldo tira la primera torre, va a cargar en la segunda. Pero te diría que no llegan a derribarla. Bueno, pues de momento a punto de sacar la torreta así porque tiene que demoler. Quieren quizás buscar el dive. Qué bienvenido ahora con el doble knock-up. Está tanqueando el Spursito Turco. Ultimate y aguanta. Dios santo, Benura. Y estaba a acabar muriendo. Kill para Kaori. Pero mientras tanto, Mireu que se ha encontrado con Rabol por el camino. Ha robado aquí Mireu la definitiva de Alistar. Van a buscar el dive. Activa esa ultimate. Intenta aguantar el coreano. Quieren el dive. La torre muy tocada. Acaban con la vida del límite. Ojo con esta que puede ser buena para el equipo turco. Se tiene que girar. Reybol en problemas. Aguanta Mireu. Activa la W. Es una doble para Kaori. Se va a poner Besiktas. 1500 por delante con esta jugada, Jaime. 5-3 en el marcador para el equipo turco. Y muy bien plantados ahora mismo la partida. Sí, pero fíjate lo que ha hecho Felios a la Modli. Porque a Felios ha tirado dos torres y tiene el mismo oro que Jinx, que lleva tres asesinatos, ¿eh? Claro, porque esa se las ha quedado Felios solo. Exacto. Aquí han diveado. Aquí no ha podido hacer otra cosa. Vamos a ver aquí la repetición porque Benur lo ha jugado muy bien, ¿eh, Champi? Fíjate cómo se giraba ahora para meter este doble noca y para dejar a Paizia tiritando, al igual que Osman. Se iba a acabar muriendo primero la rel y aquí Osman subiría al límite. Pero Kaori sacaba el asesinato. Como decimos, está todo muy igualado. La ventaja la tiene en el mapa el equipo de Besiktas en la top lane, si te fijas. Sí. Y en la jungla. En la top lane. Y eso que Jun había muerto, ¿no? Ahí en ese rojo, de ahí que Aphelios haya podido tirar las dos torres en solitario, porque no había nadie que defendiera. Mireu estaba arriba en la jugada, Osman lo mismo, y Paizdía posiblemente no iba a aguantar y además estaba muerto. Ojo, porque el que se va a morir es de nuevo Paizdía, que por tercera vez mellado le están haciendo la vida imposible al support de Besiktas. Sí, Paizdía que no está teniendo su día, ¿no? Se podría decir. Efectivamente. La verdad, ¿no? O como mínimo esta partida, ¿no?
A ver el dragón, que lo ha empezado aquí SK Prime. Y Besiktas tiene que entrar con Menur. ¡Que hace Menur! ¡Cuidado! Rotación. Menur que podría buscar el órdago sobre Jun. Roba, miró el ultimate de Maokai. Quiere hacer el retake de la zona del dragón. La piña explosiva que la trata de zonear Menur cuando el dragón ya ha caído. El problema es Osman. Se ha quedado solo. Aprovecha Menur para pivotar el muro de la tejedora que no deja que Paizdía rote. Y se incorpore a la jugada. Ultimate de Rappel. El equilibrador es muy bueno. Un golpe. ¡Qué bueno! Lo quiere rematar. Le pilea Limit. Ahora el que está en problemas es Neon. El super croata. Lo levanta por los aires. Flashea Osman. Se muere Neon también. Son dos kills para Besiktas. 7-4. El dragón se lo queda en SK Prime. Pero le va a salir bastante caro, Jaime. Sí, otra vez, ¿eh? Otra vez más de lo mismo. Esto ha pasado también antes en el primer dragón. Ay, Dios santo. Paizdía. Paizdía que podría ser Pais. Noche, porque mamma mía, no da ni una. Cuidado aquí ahora, Mireu que se mete a Mele. Mireu, que le da absolutamente igual todo. Usman de Mele que quiere sacar la kill sobre Rabol. Rabol que aguanta el escudo, el escudo, el escudo. Y el Solari de Limit que le va a dar la salvación. A punto de caer, pero cuidado aquí ahora porque Kaori tiene los resedios. Santo lo que pega también, trata de sobrevivir la vaca y parece ser que la va a poder conseguir. Sigue aumentando la diferencia, Champi. Son 3.000, casi 500 ya. A favor del Besiktas. Es bastante, ¿eh? Es bastante ya a favor de Besiktas. Empieza a pesar la diferencia. Besiktas que podría tumbar al subcampeón de la liga alemana, a un SK Prime que venía como primero de grupo en el grupo de Carmine Corp, habiéndole ganado los dos partidos a los franceses y que traían el cartel de favorito para esta eliminatoria, pero con dives como estos, donde Kaori ha podido pegar bastante. Aquí Rival se quedaba literalmente un hit. Está Besiktas abriendo mapa y generando bastante diferencia. Es verdad que SK Prime está más cerca del alma de dragón, ¿no? Han conseguido dos dragones, pero todavía queda muy lejos ese alma de dragón y yo creo que la partida se va a jugar más hacia la zona del Nacho. ¿Tú, Champi, eres más del Besiktas o del Fenerbahce? O de Galatasaray, claro, es que son de los tres, ¿no? Sí, yo creo que más del Galatasaray. ¿Sí? ¿Del Galata? Hace mucho tiempo que Galata no llega ni a Champions ni nada, A ver, si tuviera que elegir, creo que Galatasaray se queda más mola y luego Fenerbahce. Sí. Tuvo Guti, ¿no? Sí, a mí el Besiktas tampoco. Besiktas. Sin más, ¿no? Sí. Más el Fenerbahce. Más que el Fenerbahce de LOL. Ya. Oye, ¿hay algún turco que nos esté viendo? Pregunto, Es que igual está Arda Turan viendo, ¿no? Justo, de todos los turcos que hay. Arda Guler. Igual le gusta el LOL. Podría ser. Igual sí, oye, quién sabe. Yo, mira, Rambix. Y Lemon Faker. Y Mauri Gonza. Claro, justo todos ellos. Sí, sí. Bueno, aquí podría ser, ¿Qué podría ser? Está aquí Paizdía limpiando misiones. Échate, sabes, es lo mejor, tío. Es lo mejor y lo peor. Y ojo con Neon porque le quiere divear Mireus. Se puede haber metido un lío el coreano. ¿Cómo se gerita Mireus? Huele encanta. Roba ahora el muro de la tejedora. No sé muy bien para qué, pues mira, para qué. No sigan los de Besiktas, que van a retroceder aquí, habiendo tirado al menos la torre del carril inferior y estando más de 4.000 por delante, Mellado. Sí, Diplex ahí sigue, de ruta, ahí por la montaña, como estamos viendo, no para el bacheado. Tío, es que me encantaría que en realidad estuviese así jugando, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Temblando? Sí, rollo, bueno, es que juego con handicap para mejorar, para ser mejor. Que tenga una silla de estas que... De los juegos de coches, ¿no? Que simulan. Sí, sí, sí. Lo del coche. Tal cual, tal cual. Y que esté ahí. Sí, una locura, Que la tenga bugueada, ¿no? Es que es tremendo, La verdad, lo de Diplex. O igual está en un sillón de masaje. O algo así, ¿no? No creo, ¿no? Igual está ahí sentado en un sillón. Oye, ¿cómo tienes eso? Que te estén haciendo un masaje mientras juegas al LOL. Bueno, pues estás de puta madre, ¿no? Sí. Yo creo que si quieres. Champi, luego te vienes a mi casa y me haces un masaje de medio. No, mucho, no, la verdad es que no. ¿No? No, creo que prefiero irme a mi casa a cenar tranquilo. ¿Sí? ¿Qué vas a cenar hoy, Champi? Pues no lo sé. ¿No? Ah, sí, teníamos que hacer una tortilla francesa. ¡Buf! ¡Qué cenón! Ya. Francesa. Tremendo. Para celebrarlo de BDS, ¿no? Vale, así de traidor eres, fantástico. Eres un traidor. A mí no me preguntas. ¿Tú nunca te has hecho una tortilla francesa, Bellado? A mí no me preguntas. ¿Tú qué vas a cenar? Vale, gracias. Vale, es porque vas a esperar algo guay. No. ¿Qué vas a esperar? No, pero... Yo ya cené sushi. Pero la tortilla francesa le pone queso, ¿no? ¿Le pone queso? Sí. Sí, pero aún así es un poco... A mí me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te gusta? Es rápida, no mancha mucho tampoco, ¿no? Me cambia.
A ver, tampoco es muy complicado, ¿no? No es fácil. Tienes un... ¿Qué dices, cabrón? Pero si se echas huevos, pones un queso ahí, le das la vuelta, sí, pim, pam, pum, galleta de atún. Que no se pegue la sartén, tal. Bueno, pero a ti seguro que se te pega. No. Porque tienes sartenes de masón, ¿no? De hecho, no, la verdad. Las mías son del IKEA. Ah. Esos son, es de ser masón. Pues depende. O sea, pues qué bueno. O sea, son de las más baratillas. De hecho, tuvimos que comprar otras hace poco porque ya estaban ahí. O sea, echabas un filete con un kilo de aceite y se pegaba, ¿sabes? Ya, y decías, hostia. Ahí me pasa, ¿eh? Tengo un montón de sartenes que ya no gasto porque, bueno, es que ya no me vale. Pero ahí están, ¿eh? No las tiras, tío. Te sale mal tirar una ya, sartén. Sí, ¿por qué te tirarías una sartén? Dices, aún por si acaso, ¿no? Pero digo, lo guarda y dices, bueno, por si acaso. Por si acaso, algún día me la falta. Y pueden estar para fregar las otras cinco. Igual. Ojo, Mineu, lo va a intentar aquí en la calle lateral. Benur que busca el knock-up. Es un 2 para 1. Benur que aguanta. Benur que tiene algo de resistencia mágica. Pero tiene que gastar el órdago por si acaso. Se hace imparable. Dashea quiere ganar distancia. Pero lo va a cazar Mineu. Y la kill es para Jun. Empieza el National Sega Prime. Muy optimista. Pero porque muy estaba viniendo todo el mundo a matar a ese. Bueno, sí, bueno, pero lo han matado. Te van a tirar el tier 2. Solo la presencia de Pais Día ha echado el National Sega Prime. Es que yo pensaba que iban a seguir forzando. Es que mira dónde está Felios. Es que yo pensaba que estaban forzando. ¿Qué está haciendo aquí, Neon? ¿Qué está haciendo aquí, Neon? ¿Qué está haciendo aquí? Neon es un genio, Neon es un genio. Bueno, pues finalmente no va a hacer mucho más. Pero sí que aprende. Le ha cortado el back a todo el mundo. Han aprovechado los 5 Kevins. Torre de inhibidor. 7000 de ventaja a Besiktas. Han matado a Benur. Y claro, y Neon estaba. Bueno, estaban haciendo el Nashor primero sin Aphelios. Y luego Aphelios ha quedado solo. Mira, me preguntan por aquí que voy a cenar porque ya veo que a ti te la recontrapela. Ah, vale. Vale, entonces. Pues mira, la verdad es que es una cena que tampoco te quieras jamás. Está más rico de lo que te voy a decir, ¿vale? Son tortitas de arroz integral. Mierdón. Mierdón, ya está. Ya, es que ya da igual como. O sea, da igual lo que te diga, ¿no? Pero. Vale, entonces, lleva. Atención, Vale, lleva queso desnatado. 0% materia grasa. Te llevo viendo cenar batido, eso. Batido, ¿es eso? ¿Vale? Eso está batido. Todo eso lo restriego por la tortilla de arroz integral. ¿Vale? Luego, un poco de aguacate y salmón ahumado. Vale. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Yo te he visto cenar esa mierda muchas veces. Está bueno. Está bueno, es sano, pero es caro, porque el salmón, mamma mía. El salmón, anda, ¿quién es caro, paisía? Dios santo, pues ya está. Aquí, no creo que caben aquí, ¿no? No creo que caben aquí, ¿no, Champi? No creo que caben aquí, Champi, ¿no? No creo que caben aquí, ¿no, Champi? Se llevan a Mireo al otro lado, pero mucho cuidado porque no va a aguantar mucho más. Benur se muere. Se muere Paidia también. Y esto va a ser Nashor. Pues van a eliminar a SK, ¿eh? Tiene toda la pinta. Son 8500. Está sin ideas. El equipo alemán se les ve totalmente fuera. Se tiene que suicidar Diplex aquí en la torre. O intentar escapar de Mireo con el muro de la tejedora porque no tiene a dónde ir el midliner de SK. Va a ser Nashor para Besiktas. Van a rozar los 10.000 de diferencia con este Nashor. Y la pelea ha sido súper clean. Cómo ha entrado Mireo. Sí. Qué buen engage de Pais Día, aunque se haya muerto. Y cómo han jugado aquí con que SK estaba muy adelantado. Oye, lo voy a hablar directamente al chat, ¿eh? A ver, vuestra opinión me la recontrapelo un poco, salvo la de José Fitness. José, ¿cómo valoras en cuanto a macros mi cena de hoy, ¿eh? Me gustaría saber tu opinión. A ver, llamándose José Fitness, ¿sabes? A ver, o sea, no sé cómo, tiene cómo que será el macro de tu cena, la verdad, pero el de ese que está siendo terrible. Sí, porque claro, te habían tirado torreta inhibidora por estar ahí, medio empezando un dash y luego te acabas de hacer este ace. Me llamo, da más asco tu cena que tu dúo Q y mira qué difícil. Oye, que has matado a Jun en el directo. Es que hay algo más repugnante que tortitas de arroz y salmón en la misma frase. No, claro, es que has dicho queso, 0% materia grasa, no sé qué, batido de pollo. Eso no es queso, hermano. Eso es. Es megma de cabra, bro. Es verdad. Y Alfit también, es verdad, ¿eh? Alfit de Alfitness. ¿Qué te parece, eh? Por favor, que a mí me lo diga, ¿eh? Claro. Está bien conversada. Venga. Y el queso mellado. ¿Eh? ¿El queso? Sí, es el rosa, José, el que habías dicho tú antes, tío. Es el cerdo este batido, que es grande ahí, es como una tarrina de queso. Bueno, de queso, es parece un yogur. Es como si fuera un yogur. Es como si fuera un yogur. Cuidado aquí con Mireu. Va a robar la ultimate de Diplex. Muro de la tejedora. Separa al equipo y la ha troleado a Pais Día. Pero se va a acabar muriendo Alistar. Support por support. Y tiro porque me va la corriente. Cuidado aquí ahora porque Kaori gastaba la ultimate para nada. Sale Neon rápidamente, que había sido cazado antes de todo esto.
Un que no tiene teleport, se va a acabar muriendo Jinx. Trata de responder el equipo alemán. Oye. Pero son más de 10.000 de oro de diferencia en el marcador. Cuidado con Mireu, Diplex que se mete hasta la cocina. Hasta luego, chaval. Claro, se han pasado tres pueblos. Tú aquí, Diplex, que se marchaba con el muro de la tejedora. Mireu que simplemente ha dasheado con la E. Pero es verdad que Besiktas no ha llegado a cerrar el mapa. Una jugada que empezaba aquí, con límite, defendiendo el tier 2. Mireu que le tiraba la torre. Robaba la definitiva de Alistar y lo he comentado en el draft mellado. ¿Qué has comentado, Champi? Lo fuerte que era el Silas aquí en esta competición. Es verdad, lo has dicho. Lo has dicho y se ha visto. Sí, sí. Este también toma tortitas de arroz con esa. Con esa, ¿no? Sí. Míralo cómo está. Sí, sí. Y aquí, a ver, Juan. Uf, le falta un poco para matar a Diplex. Ya, un poco calentado eso. Sí, nunca mejor dicho, dejado, ¿no? Ha dejado la pelea. La ha calentado bastante. La ha calentado bastante. Bueno, pues nada, ¿eh? Oye, es cierto, tío, no hay nadie de SK que tenga la cámara decente. Neon. Neon es el único, es como... Pero vaya, se le... Te voy a poner cámaras de todas las maneras posibles. A Neon se le laguea un poco a FS. Sí, sí. A Neon se le laguea. No, es que la del límite me mata. La del límite es tremenda. La del límite es mortal. La del límite es tremenda. La del límite... Escúchame, límite tiene que estar cobrando por Mercedes 100% comisión extra simplemente por el partido de hoy. O sea. Además, la luz, tío. O sea, porque claro, ves el fondo del croma y tal, pero limit, es la luz del monitor, o no sé qué es, pero se le ve blanco, ¿sí? Blanco, blanco. Blanco, tal blanco, cual. Blanco, tío. Tal cual. Pero como ya el volumen, pues, a ver, estoy en ello, pero es cierto que le he dejado un poco el volumen, ¿eh? Que, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando haces volumen, Champi, tienes que estar muy tryhard, ¿sabes? No solo en los entrenamientos, sino también a la hora de comer, porque como un día comas de más y no entrenes, efectivamente, tienes un problema. Presiona al equipo de Besiktas. Llegan las raíces. Cuidado aquí ahora porque Benur se podría acabar muriendo. Llega el cohete. Neon muy tocado. Qué buen equilibrador. No se puede mover ahora el eslovaco. Entra hasta la cocina Paidia y esto sí que sí va a ser partida. SK Prime va a quedar eliminado. Pasó como primero Champi. Ganando al campeón de la liga francesa, a Carmen Corblue, pero va a caer ante el subcampeón de la Prime League. SK Prime que se despide y Besiktas como único representante de la Liga Turca que se enfrentará a BDS Academy. Sí, el clasificado turco que se va a enfrentar al segundo clasificado francés en la primera semifinal del EMEA Masters. Veremos también mañana, ¿no? Donde por fin juegan los campeones, porque hoy los cuatro equipos que jugaban eran subcampeones de su región. Mañana tendremos a Eintracht, campeón de Alemania, a Enigma Galaxy, campeón de la Liga Árabe, y a Carmine Corps, campeón de la Liga Francesa, y también a GK, el segundo clasificado de la Liga Árabe, enfrentados en los cuartos de final por ver que dos equipos pasan a la segunda semifinal de este EMEA Masters. Pero BDS ha pasado 3-0. Muy, muy fácil, muy contundente, muy rápido contra Orbit Anónimo. Y ahora Besiktas cierra en 3-2 contra SK Prime. Un SK Prime que ha ganado el primer mapa y el cuarto, ¿eh? La verdad, curioso cómo han empezado reventando. Le ha remontado Besiktas, luego han forzado el quinto mapa y aún así han perdido ese quinto mapa. Pues sí, la verdad, ¿eh? Ha sido, como decimos, una serie loca, pero es lo que ha ocurrido. Ahora bien, recordamos, ¿eh? Mañana también a las 5 tenemos dos cuartos de final, Champi, que estarán de forma simultánea. No sabemos con cuál nos centraremos, la verdad. ¿Tú cuál? Supongo el de Kakor, ¿no? ¿Por? Porque no, lo veo más interesante. Kakor, ¿sí? GK. ¿GK? Que Eintracht, Enigma Galaxy. Ya. Que la gente diga que prefiere, pero puede ser, lo que diga lo veo un poco mal. Lo que diga la gente, pero como tú bien dices, y si no, pues oye, 50-50 y ya está. Y que la gente se queje más, ¿no? Ya, ¿cómo se quejan? Bueno, sino aunque sea para tener más interacción en el chat, ¿no? Y ya está. Más interacción que cuando has explicado tu cena, ya. Sí, es verdad. Es verdad, ¿sí? Bueno. ¿Tu cena, bro? Sí, mi cena. ¿La podría firmar? No sé. Pero es que se lo podría comer, tío, eso una maruja de New York. Porque de New York. En un brunch. Pero qué va, cabrón. Mi cena se la podría comer cualquier gym, bro. Pues lo siento, bro. ¿Por? Me sabe mal. ¿Por? Vale, un poquito de... José Fitness, de hecho, seguramente cena algo parecido. Sí. Oye. Hostia, y Olfit también. Día duro, la verdad. ¿Por? A ver, ya, por lo menos espero que os hartéis a apoyar. Porque si no, no sé si vale la pena. La verdad es que. La verdad es que no, Champi. Claro, vale, pues nada. Ese es el problema, eh. Pero sí, bueno, ¿qué se va a hacer? En fin, bueno, vamos a ver quién ha sido el MVP de Dominos, Champi, el MVP de Dominos. El MVP de Dominos, que hay que ver el de las dos series, si no me equivoco, porque no hemos visto todavía ninguno. En BDS Academy me ha flipado Riker, así que a ver qué tal, pero nos dicen que solamente vamos a tener el de SK Prime contra Besiktas, que va a ser mellado para Osmar.
Ousmane Dembélé, ¿eh? Ahí está. Para Besiktas se iba el MVP, así que enhorabuena. Te llevas una pizza de Domino's a elegir, como ya siempre, a casa. Y a ver quién es el otro MVP del partido. Tenemos a Spursito Turco. El otro pizza. Yo se lo doy a Riker. A Riker. Vale, pues yo se lo voy a dar a... Royson. Joder. Pues vaya MVP, ¿eh? Bueno, para que se lleve una pizza. Claro. Al menos que se desahogue, ¿no? Ya, claro, yo que sé. Bueno, echar un vistazo al bracket, lo hemos comentado, chicos. Las dos series que tenemos hoy que nos dejan la semifinal de Vidies Academy contra Besiktas. Ahí lo estamos viendo en la parte de arriba. En la parte de abajo tendremos mañana Eintracht Spandau, Nigma Galaxy, EGK contra Carmine Corp Blue. De ahí sale la otra semifinal. Oye, la bandera de Nigma Galaxy. No es la de Italia, ¿verdad? Sí, es la de Italia, pero está mal. Claro, obviamente. No son italianos. Sí, porque, claro, es Emiratos Árabes, pero ya me entiendes. Es que, de hecho, en Twitter, cuando vi, las banderas en lugar de estar en vertical están en horizontal. Entonces, Carmine Corp tenía bandera de Holanda, porque era la de Francia girada. Y me hubo mucha gracia cuando la vi. Dije, tío, esto está mal, porque luego vi la de Vidies, que es simétrica, que es la bandera suiza. Claro, es ahí ya igual. Esto está mal. Y ya cuando vi la alemana al revés. Claro, ya dije, vale. Ahora lo entiendo. Pero me hizo gracia, ¿eh? Es la de Carmine Corp en un momento, digo, esto... Bueno, pero si la de alemana, por cierto, es horizontal. Claro, porque estaban todos girados. Ah, vale. Claro, estaban todos girados al revés. O sea, la alemana estaba en vertical y la... Ya. Bueno, para hacerse los edgis, ¿no? En fin, gente, como decimos, nos vemos mañana, ¿vale? Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. A las 5 de la tarde, ¿vale? Volveremos con otros dos cuartos de final. Gracias, como siempre, a Domino's, porque son mejores y hacen posible, desde luego, el EMEA Masters. Reparten pizzas y reparten MVPs, así que ahí está. Ahí está. Y como decimos, nos vemos mañana, ¿vale? Muchas gracias, chao, como siempre, a todo el mundo. Chao, son los mejores. Chao. Hasta luego.